¿Qué tal, amigas, amigos de Fútbol Sofé con el Rock? En esta ocasión hemos venido al estadio Carlos Vega para presenciar un partido más de la Liga Expansión MX. Ahora, en esta ocasión, Mineros de Zacatecas recibiendo al equipo de Cancún FC. Ya estamos aquí llegando al estadio, así que quédense con nosotros. Esto es Fútbol Sofía con el Rock. Bueno, y vamos entrando al estadio Carlos Vega, esta noche fría, la verdad, ahí vamos viendo, está un balonero ahí, mira, quería salir en Fútbol Sofía con la Rock, ¿qué huele, carnal? Y pues todavía los equipos no salen a calentar, pero vimos a un viejo conocido y pues vamos a platicar con él, con mucho gusto, por supuesto. Y miren, nada más y nada menos a quién me encuentro, llegando al estadio, el buen Paul, un viejo conocido de casa, ya... No quiere colaborar con nosotros, pero ya anda por su parte, chambeando, echándole ganas. Acuérdense que Fútbol Sofía es más mío que suyo. Y allá atrás vemos el segundo plano al buen Raúl y Alondra, ahí están. Mi querido Paul, ¿qué esperas del partido? Esperamos que Mineros pueda ya sumar con una victoria. Sabemos que el último partido como local se lo sacaron en los últimos minutos Atlético Morelia. Esperemos que el equipo de Mineros pueda hacer válida la localía, a pesar de que la gente aún no ha llegado. Esperemos que ya pueda sumar de tres y que vaya escalando escalones dentro de la tabla general. Juega bien el equipo, pero al último, como bien dices, esas últimas jugaditas, esas faltas de concentración cuestan los puntos, ¿no? Juegan muy bien, exactamente como usted lo acaba de decir, juegan muy bien, pero al momento de defender en los últimos minutos parece que les cuesta, no saben o no sé si les entra ahí el miedo, el temor de que pierdan el marcador y desgraciadamente entre dudar y no, pierden marcas, son errores que te cuestan atrás mucho y como ya lo hemos visto, Mineros Zacatecas no ha podido catapultar esas victorias o esos resultados positivos para ellos. Muy bien, Paul, gracias. Bueno, ahí el buen Paul sabe que lo apreciamos bastante y obviamente sabe mucho de fútbol. Y bueno, miren, hasta allá arriba teníamos que ir a nuestro palco de transmisiones y pues bueno, a darle, no hay de otra. Ya estamos en marcha, caminando, subiendo el graderío aquí del estadio para ya prepararnos para el partido entre Mineros y Cancún FC. Ahí vamos subiendo, tirando el bofe, por supuesto. Ya, ahora sí, los equipos calentando, todo se preparaba, todo estaba listo para una jornada más de la Liga Expansión entre Mineros y Cancún FC. Amigas, amigos de Fútbol Sofía con la Rock, analizaremos el partido entre Mineros y Cancún FC, correspondiente a la fecha 4 de la Liga Expansión MX, donde, bueno, el equipo de Mineros, hay que dividir el partido en dos partes, en el sentido del primer tiempo, donde Mineros fue superior al equipo de Cancún en posesión de pelota, en porcentaje de pases acertados, en llegadas, en aproximaciones. Se vio mucho mejor el equipo de Mineros, pero lamentablemente algo de lo que adolece y ha adolecido durante las últimas temporadas, de pronto la concreción de jugadas es donde ha fallado un poco el equipo zacatecano. Por su parte, Cancún, bueno, venía, pareciera que venía a no perder el encuentro, se plantó muy bien defensivamente, no perdió el orden en ningún instante y de a poco fue soltándose, obviamente, y también generó jugadas de peligro. Y fue hasta el minuto 45 de la primera mitad donde Santos Robles, ahí en una serie de rebotes, aprovechó, supo posesionarse muy bien, utilizar también muy bien su cuerpo para ganarle a los defensores y bueno, sacar dividendos y marcar el gol que a la postre sería el único del partido y le daría la victoria al equipo de Mineros de Zacatecas. El gol a continuación lo veremos, por supuesto, desde el lugar de origen, desde la cancha, estaremos viendo el gol del equipo de Mineros. Y bueno, cabe hacer mención que las imágenes, la transmisión de origen del partido no se pudo llevar a cabo. Hubo por ahí una serie de dificultades técnicas y es por eso que estamos recurriendo, valga la redundancia, este recurso de hacerles el análisis del partido mediante esta serie de imágenes y también, bueno, videos de archivo. Y a continuación les presentamos el gol del partido que dio la victoria a Mineros de Zacatecas. Un gol por cero sobre Cancún FC. ¡Esa es! ¡Sube! 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 ¡Sube
Bueno, pues ahí lo tienen, ese fue el partido entre Mineros de Zacatecas y Cancún FC, correspondiente a la jornada número 4 de la Liga Expansión MX. Si te gustó este video, regálame un like, comparte, suscríbete al canal y platícale a la gente lo que hacemos acá en Fútbol Sofía con la Rock, que ya sabes que es de todo corazón. Al tiempo que te recuerdo que los martes a las 11 de la noche tenemos una cita en nuestra página de Facebook, Fútbol Sofía con la Rock, con lo más interesante del deporte y la sociedad. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Esto fue Fútbol Sofía con la Rock.